Hola, buenos días. Esta es la peor parte de venir. Toda la ropa sucia. Esta es lo peor de venir de viaje. Y en el campamento, pues todo está sucio. Obvio, y el desastre. Maletas por todos lados. Si te, allá también hay maletas. Oh my god. Entonces estoy desocupando. No me gusta llegar de viaje y sacar todo. Me gusta irme de viaje y hacer las maletas. Es divertido. Pero venir de viaje y hacerme las maletas. Tengo que lavar toda esa ropa porque viene mojada o llena de fango. Así que quiero verla una vez. Iván tiene una sonación terrible. Di hola. Hola. Vale. Pobre. Tiene un remedio. Calaminol. Calamino. No, pues se quemó las manos. Vamos al río. ¿No falta más nadie, No. Vamos a ir al río a ver cómo es. Lo que me gusta es que me va a llevar un poco de mango, en serio, miren. Me encanta, estos árboles tienen cientos y cientos de años. No, chico, te pasa. Pisa fuerte. Entonces, esto es un riachuelo. Primero, este riachuelo. Y son piedras que tienes que pasar. Ok. Ok. Ni que fuera a caer, ahí ya, ya pasamos. Y el resto es esto ya. Que es, pues, la parte emocionante, que es un pocito de agua, como una piscina natural. Entonces, las piscinas naturales a mí me encantan. Estoy caminando medio chueco porque medio el pie, miren. Este aquí es natural. Él está limpiando las ramas. Él limpia las ramas. Y miren. Agua natural. ¿Te quieres bañar? Sí. ¿Y se puede lanzar? No te vas a lanzar si es pura piedra. No te va a pasar nada. Esto no es una piscina, esto es un río. Primera vez de Iván en el río. Y es más torpe. Pura piscina.
Okay. Ok, ahí cayó. Está rebaloso. Claro. Mira. Okay. No, ponte por ahí que se está rebaloso. Está rebaloso como una esponja. Tu primera vez en el río, ¿qué sientes, Iván? Que hay mucha piedra. Que hay mucha piedra. Creía que venía una piscina. No, mi niño, no te lances. No te lances. Baja por río así. Eso tiene mucha piedra. No inventen. Iván, bañate, Iván. No lo pienses, no lo pienses, báñate. Sí, ya voy. Que me acabo de caer. Todo porque la piedra. ¿Solito? ¿Hay que lo bañar, Irán? ¿Por qué vienes a tu baño, mami? ¿Y por qué tienes traje de baño? ¿Te gusta el río? Oye, báñate. ¿No te vas a meter, Leo? ¿No te vas a meter? Ahí está hondo. Me gusta este aquí. Qué bello. Y vamos a hacer sopa. ¿Era aquí que hay que poner las verduras? Sí, vamos a poner las verduras ahí. Sopa de rabo, costilla y pollo. Vamos a poner las verduras. Voy a quitar los zapatos para irme a bañar al río. ¿Por qué? ¿Mucha piedra? Sí. Ok, quitarse los zapatitos y nos vemos en el río. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Descalza. Qué valiente. Soy una persona valiente. Valiente. Oh my God. Ahí va Chaco bastante. Mira, descalza. Ay, no puedo caminar. Demasiada piedra. ¡Ah! Rica. Ahora vamos a tomar sopa, un sancocho típico de nuestro país. Tiene carne, tiene. ¿Y te comiste mi maíz? Ya te lo di. Lo siento. Y vamos a comer y picante, ese picante pica, aquel. No, tú no. Mira, picante que pica. Eso no está muy picante. ¿Te picaste? Cuando fueron a agarrar la sopa. Suéltelo. Pero nadan rápido, vale. Jalea de mango. Andrea, esta está servida, ¿oíste? ¿Qué es? Y encontré un corazón en forma de piedra. Ya saben a quién se lo voy a regalar. Miren, ve. Un regalo especial. Con mucho amor, lo voy a guardar, lo voy a guardar, lo voy a guardar. Me cambié la franela, nos vamos para el cumpleaños. Hola, mi de mi sobrina. Sí, está ahí, vale. ¡Ay, qué lindo tu traje! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bella quedó la torta! Dice mi hermana. Mire. Ahí vamos. La tetera. Claro que me recuerdo para allá. El jardincito de mi mamá.
mi sobrina Viola. ¡Alice! Miren qué lindas están esas flores. Iván, quiero unas flores así para mi porche. Ay, qué lindo. Ay. Bueno, ahora sí que era rumbo, pues. El cumpleaños de mi sobrina es una hamburguesada. Entonces, vamos a... Ya voy. Vamos a ver. Ya ve que todo esto está oscuro. ¿Aquí hay luz? Ok. Vamos a prender las luces. Ajá. ¿Qué están haciendo los hamburguesas? ¿Y ustedes también fueron para la playa? Claro. Oficialmente cierro mis vacaciones y terminan con una terrible lesión en el pie. Miren, qué horrible. Así que aquí ando sufriendo con mi dolor. Así que nos vemos en el próximo vlog.